Estoy aquí. Ven acá, mi pequeña. Ay, comenzaste a llorar más temprano. Extrañaste tanto a mamá que por eso estás llorando tanto, mi pequeña hermosa. Yo también te extrañé mucho, mi pequeña linda. Ahora dime, ¿quieres ver las estrellas, pequeña? Nihan. Necesito hablar contigo de inmediato. Es muy importante. Hola, Jihit. Quiero que suspendas un sistema de cámaras de vigilancia y después que lo restablezcas. Tu suicidio fue tu huida. Me dejaste en un mundo en el que no puedo confiar. Me dejaste odio. Muchos secretos. Y también enemigos. No me dejaste más opción que ser esta mujer. Dijiste que nací como víctima y que no debía morir así. Tenías razón. No tengo nadie en quien apoyarme. Excepto en Kemal. Y él no puede saber quién soy. Nunca te perdonaré que me dejaras como única opción el tener que ser esta mujer. Es un lugar extraño para hacer un acuerdo. Ah, no fue nada. Un accidente sin importancia, del cual me encargaré en poco tiempo. Usted es el primero al que hay que culpar.
después a él. Usted y Emir siempre fueron mis enemigos. Y él mi amigo, mi tío. No quiero ver a mis enemigos ahora actuando como mis amigos. Es que yo no soy tu enemigo. Entonces deje de actuar como tal. Deje de amenazarme con Kemal. Ese hombre pudo matar a tu madre. No finja que le importo mientras está cavando la tumba de Emir. Yo solo estoy buscando poner orden. Emir está perdiendo el control. No puedo perder mi empresa por la obsesión que tiene por Nihan. Y además, no voy a permitir que nadie dañe a ninguno de mis hijos. Solo tengo una condición si quiere que acepte. Kemal, no se enterará que eres mi hija. ¿Lo acepta? Sí, acepto. ¿Y tú estás dispuesta a aceptar mi oferta? En tanto no revele mi identidad. Esa es mi hija. Señor Emir. ¿Qué haces aún en mi empresa? Señor Emir, no tengo ninguna relación con esa gente. ¡Sáquenla de aquí! ¡Puedo explicarle todo, por favor! ¡Suéltenme! Señor Emir, necesito mucho el trabajo. ¿Pueden dejarme 2 segundos? Señor Emir, deme una oportunidad, se lo ruego. Incluye esto dentro del paquete que se irá a la empresa Koskoglu. Que lo reciban esta tarde. Sí, señor. ¿Qué hay del dueño del bote? Hoy tendré la dirección, tranquilo. ¿Y sobre las cámaras en casa de Emir? La primera fase ya está. Mis hombres y Yihid ya están listos para la segunda fase. Buenos días. ¿Por qué tocaste? ¿La puerta no funciona? Estoy seguro que la cámara se dañó porque no se ve encendida. ¿En serio? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Tú sabes arreglarla? Tranquila. No te preocupes, Eda. Lo que haremos será llamar para que vengan a revisar la cámara, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Te trajiste todo el supermercado? ¿Por qué tantas cosas? Yo solo compré lo que venía en la lista. Entonces dame una, te ayudaré. Ayúdame con esas. Todo esto fue culpa de Fsane. Como si trabajara en un restaurante. Esta gente come muy poco. ¿Para qué traer tanto? ¿Crees que estoy mintiendo? Quien quiera que vea la cuenta pensará que es nuestro salario. Llamada de Eihan. Me dijiste que no viniera sin avisarte, pero no me contestas el teléfono. ¿Por qué lo haces? ¿Qué? ¿No has entendido el mensaje? No quiero hablar contigo. Pero en fin, ya estás aquí. Espera, déjame adivinar. Estoy seguro que estás en desacuerdo con el acto violento que hice anoche.
Y después de que lo golpeé con la cabeza, tienes la razón. Por favor, ¿puedes irte de aquí? No te preocupes, me iré, pero... Mira. Te traje una sorpresa. Toma. No temas, no es una bala. En serio, es una semilla. Semilla de la Flor de la Paz. Anda. Reconozco que hice una locura con mi cabeza, pero... ¿Qué culpa tiene la flor? Y tú amas las flores. Anda, tómala. Además, tú conoces más sobre jardinería que yo. Solo tú puedes cosechar lo que plantas. Y lo que yo hice no estuvo bien. Ay, 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 por favor, deja las metáforas. Estás inventando más excusas para tus actos. Dime qué es lo que sabes sobre mí que te hace pensar de esa manera. ¿Qué haría yo aquí si me gusta la oscuridad? Cleopatra, que tus bellos ojos no se acostumbren a la oscuridad. Llevarán a dar un paseo. ¿Será así, Denise? Ahora dile adiós a tu abuela. Adiós, Denise. ¿A qué hora regresarán? No lo sé. Vamos a dar un paseo al bosque. ¿Sucede algo? No, solo preguntaba. Váyanse con cuidado. Espera un poco. ¡Evsane! Ah. Con cuidado. Adiós. Gracias, Evsane. Si regresan temprano, avísame. Bien, señora. Mal. Cuando Denise cumpla un año, encontraré una manera segura de hacerte llegar esta libreta. Por ahora, tú y yo somos dos extraños. Todo aquello respecto a nosotros terminó. Pero Denise es tu hija. Tú eres su padre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta de que estemos aquí? Yo sé que sí, mi pequeña princesa. ¿Querías hablar conmigo? Aquí estoy. Te recuerdo lo que deberías proteger. ¿Cómo supiste que mi hermano me llamó? Lo adiviné. No es cierto. ¿Qué es lo que sabes? Vamos, dímelo. Dime. ¿Dónde estás? En el bosque. ¿Y con quién? Con Denise. Vuelve a casa. No quiero que salgas. ¿Por qué? Hola, princesa. ¿Cómo crees que nos llevaremos tú y yo?
Seremos buenos amigos, ¿no? Hay un virus llamado Kemal Soidere. No quiero que te contagies. O peor aún, que se contagie mi hija. Tú sabes, aún no tengo la vacuna. Está bien. ¿Sí? Tenemos que volver. Ven con mamá. Ven. Ay, toma esto. Es mi pequeña. Dime todo lo que sepas sobre Ozan Kemal. Tengo derecho a saber todo sobre mi hermano. De acuerdo. ¿Cómo supiste que me llamó? Tengo los audios de las llamadas que hizo el día que murió. ¿Ese día me llamó? ¿Traes contigo esos audios? No. Está bien. Me iré a casa con Denise y tú me llevarás al lugar donde estén los audios, ¿de acuerdo? Ahora no, Nihan. Qué mal, no me pidas que espere. Tendrás que hacerlo, Nihan. Emir te vigila. Debemos ser cuidadosos. Encontraré una manera de que él no lo sepa. Es lo mejor. Está bien. ¿Irás a donde te diga? Así es. ¿A donde yo quiera? Ya dije que sí, Kemal. Necesito escuchar esos audios. Vámonos, pequeña. Hay que volver a casa. Si me dice todo lo que sabe, entonces lo que contiene este portafolio podría ser suyo. Adelante, puede preguntar. ¿Quién quería sacar a Ozan Sesin del país? ¿Qué hará cuando le diga ese nombre? Llévatelo, Sehir. No me malentienda, amigo. Espere, ¿cuál era su nombre? Ah, sí, era Rehdet, Reyat, Rezat. Ah, Rezat Salkim. Ahora lo recuerdo. Sí, así se llama. Él dijo que me llevaría al chico. Y en cuanto llegaran con él, nos iríamos. ¿Qué pasó después? Después comencé con todos los preparativos, cuando de pronto sonó mi teléfono y me dijeron que todo se había cancelado. ¿Cuándo le dijeron? Fue alrededor de mediodía. Sí, fue a esa hora. ¿Por qué no lo sacaste? Ya tenías todo preparado. ¿Por qué no lo hiciste? No pude llegar. En el momento en que se suponía que mis hombres iban a llevárselo, Ozan ya se había suicidado. ¿Estás seguro? Apostaría mi vida, señor. ¿Qué audaz? ¿Cómo puede estar tan seguro del pasado? Escuchen, amigos. Entre las 3 y las 4 de la tarde necesito tomar algo, sino mis manos y mis piernas comienzan a temblar. Y ese día cuando me llamaron no había tomado ni una gota de alcohol.
¿Le dijeron por qué se canceló la operación? Bueno, ellos solo me dijeron que se cancelaba, sin mayor explicación. ¡Ah! Pero recibí mi dinero. ¿Qué más? Bueno, señores, eso es todo lo que yo sé. Ni siquiera vi a nadie, ni conocí a nadie. Juro por lo más sagrado que es todo lo que sé. Créanme, les digo la verdad. Se los agradezco. Son hombres de palabra. ¿No crees que habrá problemas con ese dinero? No te preocupes, Sehir. Ahora hay que denunciarlo. Así no seguirá jugando con inocentes y pagará por lo que hizo. ¿Y? ¿Qué fue lo que supimos con todo esto? Que Emir miente. Dijo que había detenido su plan cuando Ozan murió. Pero fue antes de que se suicidara. ¿Qué es eso tan secreto que quieres hablar conmigo, hermanita? De nuestro padre. Para mi sorpresa te sobreestimé, Emir. Te creí su gran tesoro. Su irreemplazable hijo. Su heredero al trono. ¿Por qué estás haciendo todas tus oraciones en pasado? ¿Ya has comenzado a quererme o cuál es tu problema? Te escucho. Mi padre te entregó a mí. Ofreció entregarme secretamente todo lo que posee la familia Koskoglu. Debiste aceptar el trato. Nunca me lo perdería. Lo acepté. ¿Quieres que te felicite por tu decisión? No me gusta quien vende a su propio hijo. No podremos ser verdaderos hermanos, pero sí podemos ser aliados. Te estoy ofreciendo terminar juntos con nuestro padre. ¿Estás conmigo, hermanito? Cuenta conmigo, Azul. Me pregunto si a mí también me gustaba tanto tomar un baño cuando era pequeña. Nuestra bebé no quiere salirse del agua. ¿Mamá? ¿Mamá? Dime, hija. ¿Estás bien? Nihan, puedes confiar en mí. ¿Respecto a qué? En todo. Mira, pagué un precio muy caro por mis errores, tú lo sabes. Mamá, no entiendo por qué me dices esto. ¿Amas a Emir? No lo amo, pero lo intento. ¿Te está amenazando? No tiene nada con qué poder amenazarme. Nihan, ¿te he dejado tan abandonada? Ven, mamá. Levántate. Todos hicimos lo que debíamos hacer, ¿comprendes? Igual que ahora. ¿Sí? ¿Cómo lo es ahora?
Gracias por la cena, hijo. Provecho, papá. Hijo, déjame prepararte algo más para ti. ¿No puedes tomar solo un té? No, mamá, así estoy muy bien. Solo quise verlos antes de llegar a casa. Nihan. Debo contestar. ¿De trabajo? Te escucho. Le serviré más té, mamá. Hija, mejor trae el té a la mesa. Está bien. Hermano. Te pedí que no me digas así, Zeynep. Sé que estás enfadado conmigo, pero somos parte de la misma familia. Eres como una puñalada en mi espalda. Todo lo hice por una razón, te lo juro. Nada puede justificar lo que hiciste. No he vuelto a verlo, lo juro. Ya no tengo contacto con él. De verdad. Entendí mi lección. Estoy iniciando mi vida desde cero. Conseguí trabajo en un jardín de niños. Voy a trabajar medio tiempo y retomaré mis estudios por la tarde. Me graduaré y estarás orgulloso de mí, te lo prometo, Kemal. Sé que estás muy enfadado conmigo. Necesito pedirte algo. Solo te pido una respuesta. Lo que mencionaste en la fiesta de Emir sobre Ozan. ¿Has averiguado algo? Zeynep, ¿qué pasó con el té? ¿Dónde estás? Sí, ya voy para allá. ¿Quién habla? ¿Tienes tiempo? Sí. Quería estar seguro. ¿Estás ahí? Aquí estoy. ¿Vas a venir? Vuelvo a escribir en esta libreta. No estoy segura de la verdadera razón por la que lo hago. No sé si es por remediar el tiempo que perdiste con tu hija, o para darle consuelo a mi conciencia, o por mi deseo de mantenerte dentro de mi corazón a pesar de todo. Pero el único lugar que conozco es este. El único lugar al que puedo huir está en estas hojas. Cada palabra que escribo me recuerda el milagro que me mantiene viva. Mi hija. Nuestra hija de Miss, cada vez que la miro siento que puedo perdonarnos. Me estoy recuperando y con cada palabra voy recordándome nuevamente que lo nuestro es imposible. Y pongo de nuevo un alto. Solíamos jugar fútbol con los niños del otro vecindario. ¿Lo recuerdas?
Empezábamos 5 y terminábamos 10. Tú siempre eras el portero. ¿Y tu delantero? Ajá. Decías que anotaba por pura suerte. Recuerdo nuestra primera apuesta. Por las monedas en nuestros bolsillos. El juego estaba empatado. El que anotara, ganaría. Entonces alzaste las manos y gritaste, ¡por favor, regresen los defensas! ¡No me dejen solo! Todos volvimos, pero nadie tenía ya aliento. El otro equipo presionaba más y más. No nos quedó más remedio que comenzar a marcarles faltas. En un momento ganaron un tiro libre. Todos nos pusimos cerca de la portería. Jugaba el Visco Ahmed, ¿lo recuerdas? Fue él quien buscó el balón y le pegó. Todo era confusión. Yo me desmarqué, salté y logré tocar el balón. Sí, pero anotaste nuestra portería. ¿Sabes qué sucedió después? Me enojé contigo por no detener el balón. Lo lamento. Me sentía mejor si te culpaba. Eso es. Gracias. Que lo disfrutes. Mensaje de Nihan. Ya arreglé todo. Nos vemos a las 3 de la mañana en mi casa cuando todos se duerman. No sé si podré deshacerme de Emir. ¿Vendrás? Zeynep estaba tras la puerta, por eso colgué. Escríbeme cuando vengas. Te estaré esperando. Si cada uno tiene su héroe en su vida, un año antes, tú eres la mía. No viviría sin ti. Me alegra tenerte. Te fallé, hermano. No fui tan fuerte para mantenerte con vida. Perdóname.
¿Nos dejaste para venirte a llorar? Esta noche no, por favor. ¿Quieres que te deje sola? Por favor. Esta noche no me siento bien. Buenas noches. Buenas noches. No tengo mucho tiempo. Lo sé. ¿Estás lista? Este es el audio. Necesito salir de aquí, Nihan. Zeynep, espere, ¿qué hace? La voz de Ozan. Me has hecho escuchar su voz. Qué mal, quiero volver a escucharlo. Necesito salir de aquí, Nihan. Zeynep, espere, ¿qué hace? Quería decirme algo, pero ¿qué era? ¿Qué quería decirme? Qué mal que iba a decirme. Nunca pensé que... Tranquila. Fue mi culpa. No. No eres culpable. Debí tomar la llamada. Se enteró de lo que había entre ellos. Solo escucharías a un hombre lleno de ira. Escucha. Hay otro audio. Contigo, Zeynep, dejé de compadecerme. Ozan, ¿pasó algo? Siempre hiciste que me sintiera como un héroe. Estás equivocada si piensas que moriré aquí. Saldré de aquí para vengarme, ¿oíste? Fue suficiente. No puedo explicármelo. De verdad no puedo comprenderlo. ¿Cómo es posible que alguien que dice esas cosas, que tiene esos sentimientos, decida suicidarse después? Hay algo que tú sospechas. Dímelo, por favor. Lo que yo piense no importa. Para mí es importante. Ozan no se suicidó.
lo mataron. Y montaron todo para que pareciera un suicidio. ¿Fue Emir? No lo sé.